Gracias, público conocedor. Buenos días por la mañana. Ya estamos transmitiendo en vivo y en directo una vez más a través de tu página favorita, Imperio BNB. Ya son las 8 de la mañana en este excelente jueves 9 de abril del 2020. Y bueno, me estoy riendo porque estoy leyendo aquí a mi compadre Aarón que dice que está desmayanado, que la persona que no tiene cultura de su vecino lo despertó a las 4:30 de la mañana. Y que si no va y le toca, que bueno. Así es. Es difícil en estas épocas de, ¿cómo se llama? Aislamiento social. Muchas personas creen que son vacaciones y toman de lunes a domingo como si fuera fin de semana. Y pues la onda no va por ahí. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de malas noticias ni nada, simplemente se me hizo algo muy jocoso el cual compartir. Yo también de repente sufro de mis vecinos. ¿Acaso tú sufres de mis vecinos? Esto es algo que debes de tomar en consideración cuando hagas tu listado de Airbnb, porque lo último que quieres es que tus huéspedes se quejen de vecinos ruidosos. Bueno, ¿qué tenemos para ustedes el día de hoy? Nada más y nada menos aquí en su casa favorita, Imperio BNB. Bueno, recuerda que estamos en la semana de ¿cómo configurar un listado, un anuncio en Airbnb correctamente? Hasta ahora, déjame saber cuál ha sido tus episodios favoritos. ¿Ha sido acaso cómo configurar el listado, la guía para principiantes, cómo tomar fotos, establecer una estrategia de precios? Ayer hablamos acerca del calendario y las reservaciones inmediatas. Bueno, pues el día de hoy quiero compartir contigo cómo puedes cobrar más, pero este cobro más te va a ayudar a ti a que no gastes. No a que ganes dinero, pero a que no gastes. Sería beneficioso que en lugar de que pierdas dinero, por lo menos que no, ahí te quedes. Si me explico, como quien dice, ahí te quedes. Sí, déjamelo saber abajo en la cajita blanca si sería beneficioso para ti. También vamos a descubrir el día de hoy, de todas las políticas de cancelación que existen, ¿cuál es la mejor para mí? ¿Cuál es la que más me debería de concentrar? Bueno, pues eso es lo que exactamente también vamos a descubrir aquí el día de hoy. Pero bueno, vamos a comenzar tal y como se debe. Déjame saber, ¿qué estás tomando esta mañana? ¿Con qué vamos a decir salud esta mañana? Bien abajo en los comentarios, en la cajita blanca, ¿de qué parte del mundo nos estás hablar de malas noticias? Nada, seguramente se me hizo algo muy para ver mejor sus comentarios. Correcto, ahora sí. Debo de ver todos los comentarios, tal y como se debe hacer. Bien. Déjenos saber de qué parte del mundo nos están viendo. Si están en México, están allá en Sudamérica, están en Europa. ¿En qué parte del mundo están? Es muy importante para nosotros saber dónde se encuentran nuestros super, ¿cómo le llamamos? Facebook Livers, nuestros Facebook viewers, por así decirlo, señor productor, ¿no? Así, ahí está, ya estoy viendo el monitor para que pueda ver los comentarios de todos. Ay. Ok, lo vamos a dejar derecho para que no se caigan el querido telefonito. En caso dado que esta es la primera vez que estás viendo una de mis transmisiones y no me conoces, escribe el número 1. Si ya me has visto con anterioridad, vamos a escribir el número 2. Si esta es la primera vez que estás viendo una de mis transmisiones y no me conoces, déjame presento. Mi nombre es Sergio Moar y soy tu anfitrión maestro dentro de la comunidad BNB, ayudándote a conseguir la vida que tú deseas. También soy el creador y fundador de nuestro curso por internet llamado Imperio BNB, el cual le enseña a las personas a cómo ser un administrador de rentas vacacionales sin la necesidad de ser dueño de propiedades. Ahí está. Ahí acabo de compartir en los comentarios el enlace por si quieren unirse a nuestro grupo gratuito, la comunidad BNB. Ahí está. No cuesta nada unirse a este grupo, totalmente gratis. Lo único que eso sí, apóyanos con responder las preguntas. ¿Por qué de esta manera nos damos cuenta con qué están atoradas las personas? De qué mejor manera las podemos ayudar y de esa manera creamos nuestro contenido en nuestro grupo y aquí en nuestra página. Bueno. Ahora sí, vamos a empezar tal y como se debe. El día de hoy, como lo digo, quiero compartir, vamos a decir salud, acerca de las tarifas adicionales de limpieza y por huéspedes adicionales
y hay otras más las cuales tú puedes cobrar dinero extra. Pero bueno, es importante que adoptes una estrategia de precios inteligentes para cubrir los costos de limpieza y otros gastos. Porque es muy... Cuando uno empieza en su Airbnb, uno hace el trabajo, hace la labor, la chamba de lavar, barrer, trapear. Y sí, bueno, al principio está bien. Pero debes tú de pensar en tu estrategia de precios, en tener un presupuesto exclusivamente para tener un servicio de limpieza profesional que vengan y limpien. Vámonos en 3 horas. A las 11 de la mañana cuando se va el huésped, ¡pap! Llega la de la limpieza y tiene a máximo hasta las 2:30 para que a las 3 un siguiente huésped pueda llegar y hacer check-in y vámonos, Ricky, ¿sí? Entonces, es muy importante. Muchas personas dicen, pero Sergio, es que yo no tengo dinero para pagar esto. Tienes toda la razón. Es por lo cual, dentro de tu listado de Airbnb, ahorita les voy a platicar primero y lo vamos a ver después. Dentro de tu listado de Airbnb, está el área de tarifa de limpieza. Haz tus números y descubre cuánto te cuesta a ti traer a los chicos de limpieza. Y aparte, cuando tú vas a un hotel, los jaboncitos, los ceniceros, los chocolatitos, ¿tú crees que todos esos regalitos son realmente gratis? Déjamelo saber abajo en la cajita blanca si tú crees que estos regalitos son gratis. ¿Ok? Déjamelo saber abajo en la cajita blanca. Porque no lo son. Entonces, estos son gastos que definitivamente puedes tú agregar en la tarifa de limpieza. Y ahora sí, jaboncitos, champucitos, chocolatitos, todos esos regalitos, hitos, son parte de lo que va en la cuota de tu listado. ¿Ok? Ahora también, tarifas por huésped adicional. Hay una estrategia muy buena donde vamos a poner que tienes 3 cuartos. Y en esos 3 cuartos, y aquí lo voy a exagerar, fíjate bien. 2 de esos, vamos a meter una cama matrimonial para que quepan 2 personas. Ahí ya llevamos 4. Y en el otro cuarto, como tiene un buen espacio, vamos a meter 2 literas para que quepan 4 personas. O sea, que sé que tenemos 8 personas en tres habitaciones, ¿sí? Pero yo puedo tener otras 2 personas más muy cómodamente. Pero eso sí, el costo por huésped adicional, vamos a poner que va a ser de $10 por día. Y dices, ah, caray, ¿cómo vas a lograr hacer eso? Simplemente en la sala agrego, en lugar de un sofá, agrego un sofá cama. Y ahí es donde aplica ahora sí las tarifas de huésped adicional. ¿Sí? Decide cuántas personas puedes hospedar de forma cómoda en tu espacio. Esto es lo más importante y escucha. Se vale maximizar tu espacio siempre y cuando las personas estén cómodas, ¿ok? Comienza desde abajo. Es muy importante mantenerlo siempre. No metas las literas como yo lo acabo de exagerar, aunque es muy buena idea y lo he visto. Pero sí piensa en que pues, si puedes agregar un sofá cama o un colchón de aire, agregues una tarifa extra por persona. Y esto te va a ayudar. Empieza con algo pequeño como $10 y hay personas que llegan a meter hasta $100 por persona extra por noche. Así es de que piensa en eso. Último, muy importante acerca de estos costos, el depósito de seguridad. Si tú eres alguien que no te preocupes, todos los anfitriones están cubiertos por la garantía de Airbnb de $1,000,000. Pero eso sí, los anfitriones que tengan muebles de alta calidad o artículos valiosos en sus casas, por ejemplo, aparatos electrónicos de gran tamaño o pinturas que sean muy, muy importantes para el anfitrión, todo eso, ahí sí te recomiendo que tengas un depósito de seguridad. Por si son peras o manzanas, tú ya tienes un determinado número de dólares o de pesos, como lo quieras tú cobrar, ¿sí? Que si alguien hace daño a tu propiedad, ese depósito se toma y adiós. Así es que muy importante que si decides incluir un depósito de seguridad a tu alojamiento, es recomendable compararlo con otros alojamientos de tu área. Si otras propiedades en tu área no están pidiendo este depósito, es posible que pierdas reservas.
Así es de que es muy importante que cheques esto. Airbnb y el centro de comunidad de todos los anfitriones han visto que ellos cobran un depósito equivalente a 2 noches de alojamiento. Ahí está el tip acerca del depósito. Y ahora, ¿cómo elegir la política de cancelación correcta para ti, especialmente en estos días? Vamos a decir salud. Especialmente en estos días de contingencia, si quieres seguir teniendo buenas reservas, aquí hay una polémica muy interesante. Por un lado, tenemos a las personas que dicen que debes de tener una política de cancelación flexible y se acabó, ¿sí? Esa es la única manera en que, según ellos, puedes tener reservas. Mientras que del otro lado, tenemos a los que dicen, no, se acabó, aquí no hay cancelaciones flexibles, mi cancelación estricta. Sobre todo por todas las cancelaciones que hubo en el momento en que ya mundialmente todos los Airbnb sufrimos cancelaciones al por mayor. Entonces, hay muchos anfitriones que están muy molestos por eso y dijeron no. Entonces, ¿cómo elegir la política de cancelación correcta para ti? Bueno, fíjate bien. Tenemos la política de cancelación flexible, la política de cancelación moderada y la política de cancelación estricta. Así es de que, ¿cuál es la mejor? Bueno, depende del impacto que tenga una cancelación en ti y en tu anuncio. ¿Tu espacio es una habitación privada o un alojamiento entero? ¿Estás cerca de donde vives o lejos? ¿Tú haces todo el trabajo como anfitrión o recibes ayuda? Tus respuestas a estas preguntas, junto con algunos factores del mercado, pueden ayudarte a escoger la mejor política de cancelación para ti. Así es de que estas son las preguntas que debes de hacerte y de esto vas a ver de qué mejor manera te va a ayudar a que escojas cuál es la mejor política de cancelación. ¿Correcto? Ahora, muchas personas me hacen la pregunta, ¿acaso me conviene establecer una política de cancelación estricta? A veces sí, a veces no. Te voy a decir por qué. Sobre todo, cuando yo estaba en Playa del Carmen, había personas que me hacían reservaciones un año por adelantado. Si alguien quería quedarse en esa propiedad en Navidad o en Año Nuevo, ahí sí, si alguien de repente me lo cancelaba, no me convenía. Entonces, ese tipo de reservaciones sí las tengo con una cancelación flexible. Ahorita con la contingencia, con lo que está pasando, estoy experimentando. Hubo una temporada que los mantuve flexible y realmente no noté ningún cambio. Y en el momento en que yo la puse estricta, recibí una reservación. Entonces, en mi propia experiencia y en lo que yo he visto en mis listados, a mí sí me ha visto favorable el tener una política de cancelación estricta. A otros les ha agradado la flexible. Entonces, yo aquí te recomiendo que veas y juegues con las opciones y descubras cuál es la mejor para ti. Ahora, vámonos ahora sí a la página de Airbnb para que les enseñe. ¿Dónde está? Aquí está. Les voy a compartir mi super pantalla y déjenme ver abajo en la cajita blanca si están viendo mi pantalla. Nos vamos a iniciar sesión. Correo electrónico. Administrar propiedades. Nos vamos a ir a anuncios. Ahorita, como pueden ver, Airbnb está promoviendo mucho las estancias largas y las estancias locales. Si no les ha aparecido este mensajito, les puedo apostar que pronto les va a llegar. Y si lo quieren ver aquí de una vez, yo se los recomiendo. Yo ya lo puse. Con esta manera indico mi disponibilidad, reservaciones de cualquier duración, ¿sí? Y ofrezco un descuento por semana de un 2% y un 5%. Le doy guardar y esa parte ya quedó. Si a ustedes les sale este anuncio, se los recomiendo ampliamente que lo hagan y lo sigan. Bien, ahora sí.
estamos buscando primero las tarifas adicionales de limpieza, ¿ok? Vamos a ver. Ay. Precio. Aquí está. Tarifas y cargos estándar, gastos de limpieza, depósito de seguridad, huéspedes adicionales y otras tarifas estándar. Yo, como pueden ver, por este listado, tengo una cuota de limpieza de 250 pesos. Cuando ustedes dan clic en editar, bueno, como pueden ver, ahí está, nada más y nada menos. Pueden ustedes poner la cantidad que ustedes quieran. Yo tengo mi precio de fin de semana y aparte le puedo poner una tarifa, ya sea la comisión del resort, ¿sí me explico? O le podemos poner la tarifa de administración. Cualquier otra tarifa que ustedes tengan que cobrar, tarifa por ropa de cama, ¿sí me explico? Ustedes lo pueden agregar ahí. Ya que hayan agregado algún número, le dan guardar y con eso ya tienen ustedes activados nada más y nada menos que sus tarifas y cargos estándar. Las tarifas adicionales de limpieza o por huéspedes que ustedes pueden hacer. ¿Sí me explico? Bien. Ahí está también lo de huéspedes adicionales. Ahora, la otra parte que estamos hablando, tarifas, digo, políticas de cancelación. Nos vamos a ir a disponibilidad. Y en disponibilidad. Caray. Ya me la cambiaron. Políticas de cancelación, ¿dónde me las dejaron? Preferencias de reservación. Aquí está. Tú vas a preferencias de reservación y en políticas. Ahí al final, políticas, tú puedes poner editar. Como puedes ver, yo puedo seleccionar cuál es la hora de llegada final y cuál es el límite de llegada. Ok, la seleccionar. Mi hora de llegada es a las 3 de la tarde, ¿sí? Y el hora límite de llegada máximo para mí es a las 7 de la noche. Ya después de las 7 de la noche no recibo gente. Y tengo, puedo elegir entre una política de cancelación flexible, flexible no reembolsable, como puedes ver, este es nuevo, moderada o moderada no reembolsable, estricta o estricta no reembolsable. Hasta ahorita, de las que yo he probado, sí, la mejor, con mejor resultados ha sido estricta o no reembolsable. Ustedes elijan cuál es la mejor, cuál funciona de acuerdo para ustedes y trabajen con esa. Ya que hayan seleccionado una, vamos a darle a guardar y listo. Ya quedó. Como puedes ver, aquí abajo, políticas, ahí está la hora de llegada desde las 3 a las 19, la hora de salida es a las 11 de la mañana, la política de cancelación es moderada o no reembolsable. Y listo. Exactamente esa es la manera en la que ustedes pueden, recuerda que estamos en la semana de cómo configurar tu listado bien, de la manera profesional como debe de ser. Hoy hablamos acerca de cómo puedes agregar esas tarifas adicionales de la limpieza, correcto, huéspedes y tu depósito de seguridad. Más aparte, cómo elegir la política de cancelación correcta para ti. ¿Fue beneficioso para ti este entrenamiento? Déjanos saber abajo en la cajita blanca si fue así. De este lado tenemos los corazones y pulgares. Ayúdame a presionarlos, presiónalos, presiónalos, presiónalos. Hazle saber a Facebook qué tanto te gustó esta transmisión el día de hoy. Si tú conoces a alguien que le sería beneficioso descubrir este contenido, bueno, pues de este lado tenemos un botoncito con la letra C. Ayúdame a presionar ese botón, distribuyendo este video en tu perfil, en tus páginas, o organiza un video en grupo. Si tú organizas un video en grupo de este video, escribe abajo la palabra Watch Party y te mandaré un saludo también para ti. Bueno, mañana nos vamos a ver una vez más a las 8 de la mañana con otro excelente episodio aquí en tu casa, Imperio BNB. Mañana te voy a invitar a que descubramos juntos a cómo recibir pagos por hospedar en Airbnb. Hay unas situaciones ahí bastantes,
bastantes interesantes. Todo lo que necesitas saber sobre cómo funcionan los pagos a los anfitriones, mañana lo vamos a ver aquí en tu casa Airbnb. Mientras tanto, para despedirme, lo más destacado acerca de tarifas adicionales de limpieza por huéspedes adicionales y mucho, mucho más. Las tarifas adicionales son una forma opcional de proteger y aumentar tus ingresos. Una tarifa de limpieza podría cubrir el costo de la limpieza y los suministros. Una tarifa por huésped adicional cubre el costo que generan los huéspedes adicionales. Y es posible que no sea necesario un depósito de seguridad gracias a la garantía para anfitriones de $1,000,000 de Airbnb. Y acerca de las políticas, lo más destacado, bueno, pues la política de cancelación correcta depende de ti y de tu anuncio. Cada una tiene ventajas y desventajas. Punto número 2, una política moderada logra un equilibrio entre la flexibilidad y la protección al anfitrión. Y punto número 3, los anfitriones que seleccionan la política moderada o flexible también pueden ofrecer una opción no reembolsable y tener lo mejor de ambos mundos. ¿Cuál de todos estos puntos fue tu favorito para ti? Déjamelo saber aquí abajo en la cajita blanca. Ya me voy, ya me voy. Mi nombre es Sergio Moar. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana, una vez más aquí. Ya lo sabes que si no estás haciendo dinero con Airbnb y rentas a corto plazo, ni siquiera estás haciendo centavos. ¡Vámonos, DJ!